Era mi nietecita. Y su globito. ¿Y se agarra? Sí. ¿Se agarra? Sí. De su tumba para saber que sepa que la recordamos y que estamos aquí viniendo a visitar. ¿Qué es lo que le pone? ¿Y qué hace? Ah, pues le venimos a limpiar su tumba, a traerle sus florecitas porque ya lo habíamos olvidado un poquito. A ver. Por el momento de mi hija, quedamos de que cuando abrieran el panteón íbamos a venir a verla disfrazados de dragones. Y por eso es el motivo. Ya mi hija ya tiene aquí ya más de 10 años. Más de 10 años. Entonces por eso es que venimos con sus hermanos, gracias a Dios, a ver a mi hija. A ver a mí. No es de allá, no. Ay, no, porque no me gusta otra vez. No, ¿por qué no quieres que lo llevemos en la cola acá? Esta no sirve. Muchísima gente todavía sigue teniendo miedo porque fue una pandemia que realmente estuvo es muy delicado ese tema. Entonces muchísima gente cercana, familiares, pues desafortunadamente pues ya no pudieron estar con nosotros. Nos hemos adaptado muy bien a esta nueva normalidad, en tanto que las personas están saliendo ya sin ese miedo por el COVID, de morir por el COVID. Las personas están gastando aproximadamente entre 500 y 700 pesos por familia al venir a visitar a sus fallecidos. Bueno, pero también.